Namaste, bienvenidas un día más a este reto de 30 días de pranayamas. Hoy vamos a repetir el día 12 porque ayer tuvimos un problemita y no pude guardarlo, se me apagó el teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se me escuche bien. Si no se me escucha, recordad de avisarme. Muy bien. Hoy desde mi casa, porque la verdad es que no he tenido tiempo de ir afuera. Y luego tengo una clase de yoga, así que tengo que estar preparada para la clase. Bueno, pues hoy me gustaría hablaros de una duda muy interesante que me surgió ayer con una seguidora cuando compartí el vídeo en YouTube. Entonces, estamos haciendo el pranayama Kapalabhati, que es el pranayama que se conoce en Occidente como el pranayama del fuego o la respiración del fuego, que habíamos dicho que en Oriente es la de la cabeza brillante o la limpieza de la cabeza, refiriéndose a eso, pero refiriéndose a las fosas nasales, porque limpiamos las fosas nasales. Entonces, hay otra respiración, otro pranayama que se llama bástrica. La bástrica es la respiración de fuelle. Se parecen muchísimo y de hecho muchas personas se lían, se equivocan. A mí el pranayama Kapalabhati me lo enseñaron tal y como yo os lo estoy enseñando. Y sí es verdad que Bástrica se parece, ahora os voy a decir la diferencia que hay entre Bástrica y Kapalabhati, y también que Bástrica tiene variantes, por ejemplo, de utilizar las manos al mismo tiempo. Entonces, Kapalabhati es una inhalación y las exhalaciones en golpes, ¿verdad? Las inhalaciones se dan de forma pasiva, no se presta atención en la inhalación y se hace de manera suave. ¿Veis? La inhalación ocurre como un poquito más suave. Sin embargo, la bástrica es la misma intensidad de inhalación que de exhalación y suele ser más rápida. Como por ejemplo la tercera que estamos haciendo, que es la versión más rápida, la velocidad más rápida. Y bástrica sería más bien. ¿Ok? Esa es la gran diferencia, que se inhala fuerte y se exhala fuerte, las dos a la vez. Mirad, esa es la bástrica y este es Kapalabhati. Yo creo que se ve claramente la diferencia y en Bástrica os he dicho que hay como versiones, por ejemplo, con las manos que se hacen golpes en los costados para que salga. Es muy buena respiración también Bástrica porque de hecho activa muchísimo el cuerpo y también serviría para batas, para kafas, incluso para pita, porque realmente se oxigena y está ejerciendo, ¿no?, el cuerpo. También es una respiración de fuego. Así que quería dejar muy claro esta diferencia de estas dos cosas, porque os puede crear igual confusión o ver ese pranayama parecido al que estamos haciendo que se llame de otra manera. Simplemente para aclarar esto. Muy bien, entonces, como siempre, antes de empezar con el pranayama, vamos a calentar un poquito esta zona porque al levantarnos estamos como entumecidos, ¿no? También os he puesto una música con vibración alta. Ayer estuvimos hablando sobre la vibración de la tierra, vibración de nosotros, de los seres humanos. Todo es vibración en realidad. Todo lo que nos rodea es vibración. Entonces, gracias a la música,
que os dejaré luego en historias los hertz que tenéis que escuchar. No sé si habéis visto que hay como música de 435, me parece, hertz, o diferentes de 500, de diferentes tipos de hertz. Eso hace que la vibración del espacio, de ti, del agua, de la tierra, cambie. Y una cosa muy interesante es que otra seguidora me dijo, si yo cambio mi vibración, si yo estoy vibrando alto, ¿puedo contagiar esa vibración? Y la respuesta es sí. Simple ejemplo. Estamos todos en un tren y de repente alguien se empieza a reír. Y no para de reír. Y esa risa se vuelve contagiosa porque es una vibración alta y entonces la gente, que alguien se ría súper alto y encima gracioso, empieza a reírse y no puedes parar de sonreír o de reír. Realmente esa es la respuesta. Entonces, si mi vibración cambia, si mi vibración es positiva, la gente de mi alrededor y el espacio a mi alrededor va a cambiar de vibración. Entonces, imaginar el potencial que tiene cambiar nuestra vibración si todos nosotros, cada uno de nosotros en el mundo, hiciésemos este trabajo de escuchar este tipo de música, de hacer estas respiraciones, de practicar yoga, de intentar subir nuestra vibración. Os pondré también un vídeo de cómo subir la vibración. Hay muchas maneras de subir la vibración, pero imaginaros qué pasaría con la Tierra, con el mundo entero, si todos trabajásemos en esto. Entonces, no, o sea, es un poder enorme. Enorme, incalculable. Y además, con esto ayudamos a la Tierra también, a que la Tierra vibre más alto. Así que nada, vamos a empezar el calentamiento. Inhalamos, elevamos los hombros hacia arriba, contraigo, y exhalo. Inhalo. Soltamos, relajamos. Soltamos, relajamos. Y vamos a tocarnos un momentito la cara, alrededor de la nariz, como si nos levásemos la cara, pero vamos a hacer movimientos como circulares. Y llevamos hacia las sienes las manos, masajeamos la sien hacia un lado, hacia el otro. Y apretamos 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1, soltamos. Y al lado de la nariz, aquí donde se hunde, ponemos los dedos corazón adentro y arriba, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos. Arriba de las cejas, en medio de las cejas, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos. Y hacemos un masajito atrás en el cuello y en las cervicales. Medias lunas abajo con el mentón y medias lunas atrás. Primero empezamos delante, suave. Y atrás. Muy bien, rotamos los hombros hacia atrás.
rotamos hacia adelante. Entrelazamos los deditos. Inhalamos hacia arriba con las palmas hacia el cielo. Exhalamos, redondeamos la espalda, palmas hacia el pecho. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Y entrelazamos los dedos detrás de la espalda y abrimos el pecho, juntamos omóplatos. Nos movemos un poquito de lado a lado. Y relajamos las manos. Muy bien, vamos a empezar con este Kapalabhati. Suaves para el principio. Y vamos incrementando después. Como siempre os digo, podéis poneros una mano en el pecho, la izquierda y la derecha en el bajo vientre. Y primero vamos a hacer tres respiraciones completas. Inhalando desde abajo, como llenando un vaso de agua hasta arriba. Y después bajando desde arriba hasta abajo y llevando el ombligo y la parte baja del vientre hacia adentro. Muy bien, relajamos el rostro, la lengua, el paladar y los ojos suaves descansando. Inhalo profundo desde abajo. Exhalo desde arriba. Con tu propio ritmo, inhalo. Muy bien. Y empezamos Kapalabhati. Inhalamos hasta la mitad, no hasta el final, o sea, no completamente, sino inhalamos media capacidad y empezaríamos a golpes desde abajo. Sobre todo nos concentramos en la parte baja del vientre, como si naciese desde la raíz, ¿ok? Toda la parte baja, de ombligo para abajo, hacia adentro. Leer, por favor, abajo os dejo todas las contraindicaciones y también todo lo que los beneficios, ¿ok? Inhalamos media capacidad y empezamos. Y paramos. Respiramos con normalidad unas cuantas respiraciones. Si os mareáis o os dan ganas de bostezar, es normal. El cuerpo se oxigena y puede pasar. Inhalamos media capacidad y hacemos ya un poquito más rápido. Digamos velocidad media. Inhalo.
descansamos. Estamos haciendo series de 24. Vamos a repetir una vez más la velocidad media. Inhalo profundo. Descanso. Y vamos con la velocidad rápida, solamente las personas que quieran probar. A mí me gusta dejar los pulgares hacia arriba, conectado con el cielo. Además siento que las costillas se me abren más y como que tengo los pulmones tienen como más espacio para abrirse y cerrarse, expandirse. Pulgares arriba, inhalo, media capacidad y empezamos rápidos. Descanso. Los rápidos estoy haciendo series de 52. Vamos a repetir una vez más. Pulgares arriba, hombros relajados. Inhalo profundo, bueno, profundo no, media capacidad, que siempre digo inhalo profundo, pero es media capacidad. Y empezamos. Descanso las manos, los hombros. Descanso los brazos. Si necesito mover cualquier parte del cuerpo, lo muevo. Y ahora vamos a hacer un mudra, que es la mano izquierda, perdón, derecha, está encima de la izquierda y los pulgares se van a juntar, así, y lo vamos a poner en medio, en el regazo, cerca del vientre, justamente abajo, brazos relajados, descansados, y vamos a respirar con suavidad, con naturalidad, observando cómo entra el aire suave por la nariz y cómo sale suave.
Ahora, con todo relajado, vamos a visualizar cómo se encuentra nuestra aura, cómo vibra nuestra energía alrededor. Como si la columna vertebral fuese una antena. Observamos y visualizamos el flujo de energía como sube a través, de abajo arriba, de abajo, de arriba abajo. Un flujo de energía con todos esos colores de los chakras juntos, como si fuese un arco iris, va subiendo y bajando hasta la coronilla y hasta la raíz. Y vamos a cantar el mantra Om 3 veces, porque es una manera poderosa de vibrar más alto. Son los 3 sonidos más importantes y con más poder: A, U, M. Om, se dice Om, pero se canta Aum. Entonces vamos a inhalar profundo, hoy, esta vez sí. Y vamos a cantar Aum. Inhalo profundo. Algo como súper rico cuando suena la M. Que sea algo dulce, algo bueno, algo rico. Inhalo profundo. Descansamos observando lo que genera estos sonidos. Y ahora visualizamos cómo irradiamos esta energía, esta vibración hacia todo nuestro planeta, elevando la vibración de ella, despertando las conciencias, despertando la luz en los corazones, despertando el amor, la compasión y la paz. Envolvemos a la tierra con esta alta vibración. Regresamos a nuestro cuerpo, que también vibra
con una alta frecuencia, como si mucha energía me rodease. Llevamos las palmas a la frente y damos las gracias por el día de hoy, por una nueva oportunidad. Manos al pecho y damos las gracias a nuestro cuerpo por hacer todo lo que hace cada día. Le agradecemos el darnos este espacio donde poder vivir. E inclinamos la cabeza hacia las manos y damos las gracias al universo, a nuestros ancestros y a los maestros que nos han enseñado. Frotamos las manos entre sí con esta energía, poniendo una intención para el día de hoy. Y llevamos las manos hacia los ojos, rozando suavemente el rostro. Inhalo profundo, exhalo por boca. Por nariz inhalo, exhalo por boca. Y suavemente abro los ojos con una sonrisa en los labios. Y una sonrisa en nuestro corazón, de hombro a hombro. Namaste. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Súper feliz de compartir con todas vosotras, ya lo sabéis. Os saludo. Paola, ¿qué tal, hermosa? Rodríguez Soler Mónica. Mónica, un besito. Gracias por estar, chicas. Ay. Incluso de otros países se han conectado. Qué gracioso, ¿verdad? Que se conectan para saludar. Vans. SLM, no sé cómo te llamas, amor. Os leo siempre los nicks que tenéis. Me ha dicho, namaste, muchísimas gracias por tu tiempo y sabiduría. Gracias a ti, cielo. Shukran Essences, gracias, corazón. Me manda una mariposita. Muchas gracias. Valeria, besitos. Namaste. Lore Venecia. Hola, hermosa. Y Baobet, namaste. Ay, qué ilusión. Qué ilusión veros a todas. Patfio me dice, gracias, hermosa Ani, por tu bellísima existencia. Que tengas un bellísimo día. Y me mandan muchos corazones. Muchísimas gracias, hermosa. Te mando también muchísima luz, muchísimo amor. Si vibramos alto, cambiamos el mundo. Vance dice, se llama Vanessa, claro, obviamente. Vanessa, está incluido el apellido, eres la mejor. Vale, genial. Vanessa, hermosa. Marta y otras se están uniendo ahora, vamos a acabar el directo ya, pero lo voy a dejar guardado, como siempre os digo, en Instagram TV, en mi perfil, el de hoy. El de ayer está guardado, bueno, el de antes de ayer está guardado en mi perfil. Siempre quito el del día anterior y pongo el nuevo. Y después también lo comparto en YouTube para que se quede para la gente que no me sigue por Instagram o que no tiene Instagram. Así que nada, desearos un feliz día, que sigáis vibrando alto, porque de verdad que esta vibración alta es todo lo contrario al miedo, todo lo contrario al odio, todo lo contrario a la enfermedad. Vibrar alto significa
aumentar tu salud. Es que no es algo esotérico, no es algo que digas es algo que no se ve, entonces no existe. Somos vibración. Es que la ciencia, muchas veces cuando las personas son muy de cabeza, muy científicas, no creen en este tipo de cosas más espirituales, pero la ciencia es espiritualidad. De hecho, la ciencia no es la verdad absoluta, porque la ciencia es algo que está en constante cambio como nosotros. O sea, lo único que es real es el constante cambio. Lo único de verdad que hay en el mundo, creo yo, es que es el constante cambio, ¿no? Que estamos siempre cambiando. Entonces, la ciencia, cuando dice una cosa, científicamente se demuestra una cosa, al año siguiente, científicamente se demuestra que eso estaba mal y que se evoluciona. Entonces, cuando una persona dice que científicamente esto es así, vale, ahora, pero quizás dentro de un tiempo no lo sea. Entonces no creamos a ciegas en la ciencia, aunque la ciencia forma parte de nosotros y forma parte de lo espiritual. Somos espiritualidad, el mundo entero es espiritual. Y muchos dirían que estamos en la Matrix, que esto es una ilusión, que estamos viviendo una ilusión y cuando nos muramos, esa será la realidad. Eso es otra cosa que os contaré otro día. Así que nada, abrazos de luz y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, chicas.